Saludamos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Con mucho entusiasmo, con mucho profesionalismo, hacemos este programa para usted con temas de maternidad, crianza, bienestar, salud y mucho más. Ojalá que pueda compartir con nosotros y escribirnos a nuestra página, bien llamarnos. Ya vi a nuestra invitada de lujo, como siempre, la doctora Miroslava Ramírez, que hoy viene con un tema bien especial y como todo que lo hacemos, como decíamos ya, con mucho cariño para la gente, con el ánimo de orientar, de prevenir y de ponernos a trabajar como padres, ¿no? Porque son temas bien importantes. ¿Cómo estás, Miros? Encantadísima, Vero, y agradecida por tu invitación. En efecto, dar información es sanar ya muchas emociones. Cuando los papás estamos informados, logramos disipar culpas, logramos ser más creativos. Cuando tenemos la información oportuna, los hijos son más colaborativos y logramos alcanzarlos oportunamente. Oportunamente, esa es una palabra clave en donde debemos de trabajar y poner especial atención, ubicar esos focos rojos que nos indican que algo está sucediendo y qué bien que lo hagamos a tiempo. En este caso, el día de hoy le presentamos este tema de la depresión infantil, si es generada, si es heredada, qué debemos hacer, cómo perjudica a nuestros hijos, por ejemplo, un entorno en donde haya depresión de los padres, en donde no se pudo manejar o no se ha podido manejar, por ejemplo, una pérdida, y hay esta constante tristeza, incluso llegar, es una pena que un pequeño llegue a la desesperanza, por ejemplo, ¿no? Qué importante es, Miros, que pongamos atención y saber cómo funciona nuestro cerebro, esta química cerebral, el por qué podemos decir, tú nos dirás si estamos en lo correcto, que lo que se hereda es el temperamento. Es importante que los papás sepamos que los pequeñitos y los no tan pequeñitos van mostrando desde temprana edad una combinación entre lo que son sus genes y lo que son sus factores de crianza. Los niños aprenden según no solo la carga genética que les heredamos, sino también de los patrones conductuales que también les ofrecemos. Entonces, una cosa es el carácter que se desarrolla, y otra cosa es el temperamento, que son estas raíces que nosotros les regalamos y que en muchas ocasiones a lo largo de la vida tenemos que irnos, Berito, sacudiendo, porque muchos niños tienen la fortuna de tener papás que se han ocupado a tiempo de informarse y dedicarse unos minutos a escuchar cómo vivir mejor y cómo hacer mejor su chamba como papá y mamá. Pero hay niños que no tienen esta posibilidad y se convierten en adultos que son dominados por estos genes, que nunca han instruido el carácter para que eventualmente esas cosas que no nos gustan, como la irritabilidad, la desesperanza, hoy estamos hablando de depresión, el pesimismo, la negatividad, el ver siempre el punto negro en el fondo blanco, se vuelva una constante en sus vidas y por lo tanto adiestran al cerebro a perseguir eso. Se ha demostrado científicamente que un cerebro que está deprimido, que un cerebro que está tendiente a pensar siempre en lo que va a ocurrir mal, en ver lo que ocurre como un caos, son cerebros que se limitan porque están excesivamente estresados o excesivamente defensivos. De todo se protegen, de todo se esconden o desarrollan a partir de estos mecanismos de defensión inadecuados, conductas agresivas con los pequeños y que nos están hablando ya de un factor muy importante para atender en los papás, que es la depresión. ¿Cómo nos damos cuenta y podemos diferenciar? Podemos decir, esto es parte de su etapa, que está irritable, está conociendo sus emociones, está aprendiendo a compartir, por ejemplo, se enoja si le digo algo. ¿Cuándo ya podemos saber
que está ocurriendo algo más allá, que no es propio de esa etapa. Fíjate qué importante tu pregunta, no nada más para los papás, sino también para los maestros o los abuelos, uh-huh. porque a veces vemos actitudes en los hijos que creemos que es un berrinche, uh-huh. y sin embargo el niño está gestionando emocionalmente algo, y como su cerebrito es muy inmaduro y sus capacidades neurocognitivas son muy precarias, el niño lo que hace es lo que puede hacer, que es gritar, huir, o todavía más primitivo, rasguñar, patear o aislarse. Aislarse. Entonces, cuando nosotros vemos estas actitudes en los niños, probablemente pensemos que se trata de un niño malcriado. Y los maestros tiendan a segregarlo en muchos casos. Digo, qué bueno y qué fortuna que hoy muchas escuelas ya estén bien capacitadas en inteligencia emocional y estrategias para identificar cuando se trata de un problema conductual que tiene que ver con malos factores de crianza y de hábitos ante lo social, o cuando tiene que ver con que el niño está sintiéndose amenazado, incómodo, miedoso de algo y no lo puede decir porque no lo localiza. Uh-huh. Y entonces tú me haces la pregunta clara. Se los voy a responder con un caso de los muchos que atiendo, el más reciente, un pequeñito de 6 años que va a primero de primaria, en donde el niño empieza a decir que no quiere ir a la escuela. Y bueno, la mamá, muy cuidadosa por cierto, trata de orientarse y bueno, lo lleva a la escuela de todas maneras, tratando de motivar al niño, pensando que se trataba, no sé, de cansancio X. Pero resulta ser que luego el niño empieza con dolores abdominales, le arde la panza, le duele o tiene que ir al baño justamente cuando ya está el coche listo para irse rumbo a la escuela. Y el niño empieza a aumentar este tipo de mecanismos somáticos que le llamamos nosotros, hasta el grado de ya no querer entrar a la escuela y rasguñar a la maestra de la entrada y defenderse a toda costa, y a la negativa de mamá de no abandonar la escuela, el niño deambula, ¿sí? Deambula por la biblioteca, deambula por la cafetería, porque no quiere entrar al aula. Una de las personas a cargo cree que esto se trata de un niño berrinchudo y entonces lo forza y le dice: no seas un malcriado, tienes que entrar, no se te está educando bien en tu casa. Entonces el niño todavía vive más agresión, claro, de la que él mismo se está causando así. Uh-huh. Entonces, cuando yo lo veo en psicoterapia, por primera vez veo sus deditos con un mecanismo somatoforme que se llama onicofagia, en donde el niño se muerde las uñas al grado que ya está casi a borde de piel, la uña y la piel, ¿no? Uh-huh. Y entonces también se quita la piel de los lados. Entonces, esto más unos rasguños y el niño de repente con mucho bruxismo en la noche, es decir, que rechina los dientes, uh-huh. o tiene un sueño poco reparador, muy agitado. Todos estos signos nos están hablando de que el niño no puede gestionar algo, uh-huh. y entonces lo que hacemos en la psicoterapia cuando la mamá, ya preocupada por la situación, acude, es que a través de las pruebas proyectivas nos damos cuenta de que el niño no puede expresar que acaba de tener una hermana, y el niño está amoroso con la hermana, la adora, la ha recibido muy bien, la mamá ha sido cuidadosa para gestionar la transición de ya no hijo único, ya uh-huh. tengo una hermana, pero algo que nos arrojan los test proyectivos es que el pequeñito tiene que ser llevado con su abuelo, ¿sí? Para que la mamá pueda encargarse, no sé, de llevar al niño al pediatra o gestionar algunas cuestiones con el propio trabajo. Entonces el niño empieza a sentir una transición de alejamiento, uh-huh. de desplazamiento, y además no tiene una buena correlación con el abuelo. Los temperamentos son diferentes. Los claro. factores de crianza del abuelo son de hace 7 décadas. Eso es determinante. Y todo eso tiene que ver para que el niño empiece a mostrar reacción. El niño no sabe esto que los pruebas de las pruebas nos dicen. Es un ejemplo muy claro de cómo podemos encontrar cosas a través de un especialista que nosotros no nos imaginamos y creemos que todo está bien, uh-huh. y se lo atribuimos a que esto, que es malcriado. Vamos a ir a una pausa, Miros. Uh-huh. Nos seguirás compartiendo esto porque es bien importante que actuemos a tiempo con nuestros pequeños. Una pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Volvemos.
regresamos con más y queremos mandar también un saludo a quienes nos sintonizan a través de la radio. Tenemos este público pues muy que aprecia este programa, nos escucha, en ocasiones no tiene oportunidad de vernos en la tele, pero bueno, están en radio y también, bueno, pues por internet pueden buscar en YouTube nuestros programas y tener acceso a ellos. Hoy tocamos un tema bien importante que es la depresión infantil y a partir de esto, bueno, pues se clarifican muchas cosas, ¿no? Porque sumemos que el niño algo le está sucediendo, como platicábamos de este caso, sumemos a que, bueno, pues aún está madurando biológicamente, emocionalmente y además aprendiendo a gestionar, a reconocer sus emociones. Y además, llega el punto en que no sabemos qué tiene y entonces todavía pues lo forzamos, lo presionamos. Esto que decías en la escuela, ¿no? Es que pues ¿cómo? Pues si yo ya pagué la escuela o estamos a mitad, ¿cómo te saco de la escuela y te meto a otra? Pues tienes que aprender a que pues ahí los maestros son así. No, o sea, ¿qué hacemos, no? Sí. ¿Qué hacemos también cuando son sistemas muy autoritarios? Ayer platicábamos justamente de la violencia que se da incluso en las escuelas. Hay que también darnos el tiempo, Miros, de buscar una institución que sea acorde pues a nuestra ideología, ¿no? A lo que nosotros queremos para nuestros hijos, no nada más les decía, porque nos queda cerca la escuela. Sí, claro, hay que tomar en cuenta que, como tú bien dices, Berito, la escuela no tiene que adaptarse al niño. Digo, el niño no tiene que adaptarse a la escuela, es la escuela la que tiene que favorecer el perfil psicológico del niño. Por ejemplo, en Morelia tenemos escuelas muy abiertas hacia la diversidad, muy abiertas hacia la biología, muy abiertas, no hacia los idiomas, pero sí, por ejemplo, hacia la protección ecológica, con papás que tienen esta ideología y funcionan muy bien. O escuelas con mucha orientación hacia lo musical, con largas horas de entrenamiento en esa línea, que, bueno, tienen familias con esta cultura y esta inteligencia musical. Hay que buscar el elemento que pueda favorecer la personalidad de nuestro hijo y los valores con los que comulga, bien dices, la familia. Sin embargo, habrá momentos en los que el niño no simpatice con ciertas personalidades porque tu niño sea, por ejemplo, menos flexible al cambio, o porque tu niño sea menos optimista, o porque tu niño viva en un ambiente de más hostilidad o más rigidez y por lo tanto él no se adapta con facilidad. La escuela puede ser buena, pero a lo mejor el maestro que le tocó está frontal contra lo que el niño esperaba. El niño esperaba a lo mejor un maestro más facilitador y el maestro que tiene es un maestro más rígido, más tendiente a los métodos. Y esto no es que esté mal, el maestro no está agrediendo, sino que tiene un sistema muy novedoso para el niño y el niño tiene pocas habilidades de afrontamiento de la realidad. Esto nos toca a los papás identificarlo, probablemente sea necesaria una sesión en donde les digamos a los papás, mira, a ver, dame esta información, ¿conoces a tu hijo? Me doy cuenta como terapeuta que no lo conoces, no es ninguna... no es ningún pecado. No es ningún pecado, estamos aprendiendo incluso a ser papás y qué padre que podamos descubrir, oye, yo no sabía esto de mi hijo, qué padre que la ciencia haya evolucionado tanto para que me facilite y no me lleve yo 10 años en conocerlo y no en acompañarlo a desarrollarse bien. Entonces, me doy cuenta que necesito conocer a mi hijo, que necesito acompañarlo a enfrentar las nuevas situaciones que le presenta la vida. Y no estarlo cambiando de escuela en escuela, porque entonces esto promueve que el niño crea que el mundo tiene que cambiar para que él se sienta bien. Y esto es una falacia. Le estamos fabricando al niño una fantasía con lo que le metemos más problemas que otra cosa. Entonces, también es importante ubicar que la comunicación no verbal que nuestro hijo nos da es más importante que la verbal. Hay ocasiones en las que le queremos sacar las palabras al niño y lo sentamos y cuéntame y dime. Y el niño no tiene desarrollada, por la edad, entre el año y los 9 años, el niño no se va a sentar cómodamente a explicarte algo. Claro. El niño vive en un mundo lúdico donde es a través del juego, de la terapia progresiva de juego, que es la que utilizamos para los pequeños, donde ellos puedan expresar sin necesidad de ponerse formales lo que les está pasando. Entonces, la depresión sobreviene precisamente en niños que no son acompañados, en niños que pues a lo mejor tienen papitos que tienen un estilo muy hermético, o porque por su propio miedo o por sus
su propia historia, no buscan otras opciones y dicen cosas como, así me educaron a mí y mira, aquí estoy, soy un buen abogado, ¿sí? Pero a ver, pregúntale a tu hijo si se siente bien acompañado con este abogado. Uh-huh. Él no necesita un abogado, necesita un papá que sepa escuchar, que sepa jugar, que sepa acompañar, que sepa incluso tolerar, que sepa estar. Entonces, en muchas ocasiones necesitamos información. Yo siempre he hecho una gran diferencia. Una cosa es educar y otra cosa es adiestrar. Claro. Sí. Hay papás que creen que es la misma cosa. Y queremos poner límites, pero de una forma tan determinante, tan restrictiva, que los niños no sienten esta libertad. Pero lo logran, ¿eh? Los papás que son autoritarios, rígidos, directivos, logran que sus hijos, en efecto, sigan las instrucciones y con una mirada letal ya lo tienen. Sin embargo, no están educando, están adiestrando, como se adiestra una mascota que no tiene un cerebro superior como el nuestro. Entonces, estás limitando a tu hijo a que sea un obediente, sumiso, irreflexivo, temeroso, y no lo estás educando para la vida. Imagínate una persona así, Berito. Una persona así, temerosa, obediente, sin un criterio personal, sin una capacidad para tomar una decisión libremente. Y son los adultos de 30 que empiezan a tener ataques de pánico y no saben ni por qué ante una situación de adversidad. Pero aquí es muy importante que sepamos que educar significa o implica que acompañes a tu hijo a lograr que él autónomamente y de manera independiente logre realizar su vida. Por ejemplo, una mamá que educa logra que su hijo ponga los tenis en la ropa sucia cuando ya es hora de lavarlos. En cambio, un papá que adiestra logra que el niño esté a las 9 de la mañana en el colegio diciendo, Dios mío, no puse los tenis en la ropa sucia y cuando llegue me va a castigar y me va a gritar o me va a castigar el celular o me va a pegar o me va a hacer venir con ellos sucios. Temeros. Entonces el miedo y la angustia no forman parte de una buena instrucción. Sin embargo, el papá autoritario dice, ¿ves? Yo sí lo logro. Yo sí lo logro. ¿Sí? Y no, mira, ¿cómo lo deja hacer cualquier cosa? Y es que queremos resolver, y sí se pueden resolver cosas de inmediato, pero no estamos pensando qué va más allá, ¿no? ¿Cómo estamos formando y cómo estamos modelando este pequeñito que tenemos, bueno, pues como bajo nuestra responsabilidad, como siempre les digo, una responsabilidad de amor? Vamos a una pausa. Gracias por estar aquí con nosotros, Miros. Regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Volvemos. Empezamos con más y bueno, pues continuamos con este tema en observar, ¿no?, a nuestros pequeños y nos damos cuenta que en ocasiones son ellos los que nos observan a nosotros y desde ahí podemos determinar muchas cosas que están sucediendo en la familia, ¿no? Algo tan importante, conceptos tan indispensables es hablar de la confianza, hablar de la autoestima y también ahí nos podemos dar cuenta que algo está ocurriendo porque hay sentimientos muchas veces de inferioridad, ¿no?, que te pueden comentar, ¿sabes qué, mami? En la escuela me están diciendo esto y me siento mal. Y se lo pueden decir a otro pequeño y no le interesa, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo están recibiendo, cómo están gestionando esto que reciben de las demás personas? Sí, naturalmente que la opinión que los adultos le proyectan al niño de sí mismo es básica porque el niño está construyendo un autoconcepto. Y los niños, aunque no son tan frágiles a la crítica, sí lo son de aquellos que representan una figura muy importante para ellos, los más cercanos. No necesariamente tiene que ser mamá y papá. A lo mejor es la maestra, a lo mejor es el tío, el abuelo.
Pero la depresión sobreviene precisamente cuando en una situación de formación de carácter y de autoconcepto, el niño es constantemente confrontado con una realidad. Cuando los adultos queremos hacer adultitos pequeños en nuestros menores, cuando no logramos bajarnos al nivel de diálogo de ellos y de comprensión. Los niños pueden desarrollar una depresión endógena o exógena, dependiendo de los motivos que lo llevan a deprimirse. El otro día veía yo las fotos de unos pequeños y veía los rostros de unos de ellos así totalmente abiertos, totalmente felices, totalmente como interactuando incluso con la cámara, y otros así. En mucho, el lenguaje no verbal que mencionábamos antes del corte de los niños nos puede decir qué tan confiados se sienten de que en la vida les va a ir bien, qué tan seguros de ser aceptados por un entorno son. Claro. Y esto puede sobrellevar a que neuroquímicamente ellos produzcan más neurotransmisores por vivir en una de la felicidad, neurotransmisores de la felicidad, la hormona de la felicidad, que le permite al pequeño sentirse estimulado. Y entonces, si estoy pensando en que soy aceptado, en que me siento cómodo, en que juego para conocer el mundo, mis neurotransmisores, mi dopamina, mi noradrenalina, mi serotonina van a trabajar en estos intercambios hermosísimos que me van a dar un buen estado de ánimo. Pero si en cambio me vivo constantemente criticado, constantemente suprimido, estate quieto, pórtate bien, niño, mira nada más cómo eres, en esta constante crítica a su autonomía y a su necesidad de independencia, entonces el niño empieza a creer que eso es incorrecto. Luego entonces, yo niño soy la oveja negra, y si soy la oveja negra tengo que conducirme como se conducen las ovejas negras, ¿no? Uh-huh. Con todo este manejo de información que el niño se resuelve, cuando por ejemplo falta la comunicación con los padres, cuando el niño no es escuchado, solo el niño a lo mejor es llevado, no sé, a la escuela, es alimentado, pero en las necesidades emocionales se nos olvida que ellos necesitan ser escuchados, necesitan ser vistos, necesitan ser tocados, abrazados, necesitan incluso ser perdonados por sus intentos o sus débiles intentos por lograr cosas. Y cuando todo esto sucede, estoy preparando los mecanismos y los refuerzos internos psicológicos que mi hijo necesita, uh-huh, para construir una personalidad sólida. Claro. Es importante también que sepamos que un niño deprimido va a tener síntomas como pérdida de apetito, uh-huh, el niño deprimido puede tener un bajón de peso o un aumento de peso por la ansiedad que le produce la depresión, porque los mecanismos de defensa en algunos niños ante lo que les asusta es la inhibición, uh-huh, y en algunos la agresión. En los niños que tienden a agredir más, pues comen, ¿sí? En los niños que tienden a tener más miedo, se aíslan. Entonces, en muchas ocasiones esos accidentes de mojar la cama con la pipí pueden ser producto de que algo el niño no está resolviendo, no sabe cómo decirlo, porque no lo conoce. No sabe que el que su tío le estuviera toqueteando los genitales era correcto o incorrecto. Solamente supo que él no se sentía bien con ese hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el niño? Psicológicamente, su estructura psíquica, su yo, su superyo y su ello están en un entredicho. Y entonces puede que empiecen a volver a hacerse pipí cuando ya la controlaban, que no quieran formar parte de su grupo de amigos con quienes se sentían muy cómodos, que ya no quieran ni disfruten de la caricatura que les encantaba, o que incluso estén más berrinchudos, enojones, o que pidan a gritos un manazo o una nalgada. Fíjate, que lo pidan a gritos es, no sé qué hacer con esto, entonces agrédeme porque siento que eso es lo que sigue, ¿no? Entonces, un niño deprimido necesita mucho apoyo y necesita también papás informados para identificar que esto no se trata de un berrinche. De hecho, ya hay muchos estudios que nos dicen que los famosos berrinches que antes eran considerados como normales, simplemente son un fomento desadaptativo de algún factor de crianza que no está siendo correcto. Y yo te lo digo, yo conozco niños que nunca hicieron berrinche, ¿sí? Okay. Y no porque tengan papás perfectos, uh-huh, sino porque, de hecho, no existimos papás perfectos. Pero sí existimos personas más atentas, uh-huh, más informadas,
y que podemos hacerlo a tiempo, intervenir a tiempo. Un niño deprimido puede llegar a morir de depresión porque no lo atendimos, porque subestimamos como, ah, no pasa nada, o ay, al ratito se le pasa. Hay casos en donde niños de 9 años están cometiendo suicidio. En Japón, por ejemplo, hay una estadística muy alarmante, y eso que es un recurso que ellos tienen a su favor, la salud mental ahora, pero hay niños en aquellas tierras suicidándose a los 9 años de edad, o niños que nacen deprimidos, con un sistema reflejo que nos avisa que biológicamente están bien, pero su sistema nervioso y su sistema reflejo no está bien. Hay una depresión. También tenemos que tomar en cuenta que, la alimentación, el juego, uh-huh, el tipo de actividades que se ejercen, el tipo de música o incluso la atmósfera en la que el niño se desarrolla inciden para que el niño tenga un ánimo positivo para la vida o un deseo de estar solito porque todo le es amenazante. Uh-huh. Entonces, hay que cuidar que la depresión no avance o que la identifiquemos a tiempo, porque hay de depresiones a depresiones. Pueden ser episodios y puede ser una depresión para siempre, si no es controlada. Sí, o puede ser una depresión crónica, que lleve el uso de medicamentos, que sería terrible que dejáramos pasar una situación hasta el grado de tener que usar medicamento farmacológico para el menor. Hoy las escuelas, yo participo en muchas de ellas y muy gustosa voy porque me invitan muy, muy seguido, y hablamos constantemente de cómo es importante que los maestros cuiden su salud mental, uh-huh, que los papás cuidemos la salud mental, porque un papá ansioso, preocupado, estresado, un papá insatisfecho con la vida, un papá lleno de deudas financieras, no va a estar al 100 para formar hijos. Imagínate un maestro que tiene muchas deudas, que se está separando, una maestra que es golpeada por su cónyuge, una maestra que tiene un hijo con alguna discapacidad y que no tiene las posibilidades de atenderlo. Hay maestros con una situación de vida que llegan al salón arrastrando la toalla. Claro, deben de tener esta formación y estas ganas. Bueno, dices, voy a ser maestro, pues tengo, esta es mi vocación, ¿no? Sí. Un don, porque tienen una gran responsabilidad, ¿no? Porque parte de esto, de este desarrollo de los niños, pues se forma en las escuelas, o sea, con nosotros, sí, pero también gran parte en las escuelas. Sí, ya lo estamos haciendo en un par de escuelas aquí en Morelia. Les estamos dando cápsulas de salud emocional, en donde vamos, trabajamos con el equipo de maestros, 45 minutos, 2 veces por semana, para estimular el bienestar emocional. Bueno, ya saben que esa es mi línea. Uh-huh. El bienestar emocional y la psicología nos deben servir para aprender a ser personas más capacitadas para influir en los otros. Todos somos influencers, como dicen los medios de comunicación ahora. Uh-huh. Todos influimos de una manera u otra entre las personas con las que convivimos. Uh-huh. Y cuando hablamos de depresión, los niños necesitan un maestro, una figura de amor y de autoridad positiva y optimista. Y qué bien que esta figura pues sea el ser más cercano, ¿no? Y más amoroso, que sea el padre o la madre. Claro. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Volvemos. Salud mental que tengamos los padres, que trabajemos en ella, que nos demos el tiempo de detectar, pues cuando hay una falta de equilibrio, cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, con la pareja, con el entorno, todo esto social tiene que ver lo biológico, como decíamos, pero también lo social. Y qué bien que su primer núcleo del pequeño, bueno, pues se ha sustentado en esto, ¿no? En una tranquilidad, en un
un equilibrio, como decíamos, emocional, y que vea a papás felices y que tienen el tiempo de estar con los pequeños, porque en todos los demás rubros, en todas las demás esferas, pues están plenos. Exacto. La salud mental es algo que debemos cuidar como cuidamos nuestros 5 alimentos del día. Pero hay veces que por nuestra cultura no le hemos dado importancia a esto de tratarnos emocionalmente. Y a veces decimos, híjole, me encanta ese pantalón que cuesta 700, pero ay no, yo no voy a terapia porque ay, pues está bien cara, ¿no? Entonces, de repente le damos más valor a cosas que no son trascendentes y que eventualmente no nos dan la felicidad. Y invertimos muy poco en nuestra salud mental y emocional. Sabemos que las personas más felices son las que se conforman con menos, no porque sean mediocres, pueden tener más. De hecho, son personas de éxito. Habrás leído, todos hemos sabido de estos grandes magnates que se van al Tíbet y que dejan sus cuentas bancarias y... ¿Sí? El dinero no es exactamente lo que nos puede dar la plenitud, es importantísimo. Uh-huh. Sin embargo, cuando lo jerarquizamos de esta manera y olvidamos que la salud psicológica es la base, el eje central en torno al cual tú te relacionas en el trabajo, la salud mental tiene que ver con la salud del cuerpo, una mente sana tiene un cuerpo sano. Uh-huh. La salud mental te hace tener más amigos o menos amigos. La salud mental te hace generarte un estilo de vida más saludable y definitivamente ser cada vez más independiente. Las personas que beben, que fuman, que tienen una adicción a alguna sustancia exógena, bueno, porque nosotros podemos producir nuestra propia hormona de la felicidad, tienen generalmente el problema de no ser disfrutables en un círculo. Y hay niñitos que yo recibo en la psicoterapia que tienen papás que no disfrutan de ser papás. Y no disfrutan de ser papás porque nadie los ha ayudado a descubrir que tener hijos pequeños es lo mejor que te puede pasar, porque vuelves a ser niño, porque te vuelves nuevamente a preocupar por sonreír, ¿sí? Por jugar. Definitivamente que cuidar nuestra salud mental está asociado a que no tengamos hijos deprimidos, ni adolescentes deprimidos o adolescentes dependientes. A ver, entendamos que niño abarca pues también en esta parte los inicios de la adolescencia. Hoy tenemos una estadística altísima en nuestro país, un alza al 202% en suicidios en adolescentes por causa del enamoramiento. Cuando los hijos no son acompañados a manejar adecuadamente y a administrar lo que sienten, uh-huh, esto se va como hilo de media. Y entonces los hijos necesitan a algo, a alguien. Claro, no se sienten queridos, ¿no? Y entonces quieren un novio temprano, ¿no? 12, 13 años ya andan con novio. ¿Y qué pasa a esta edad? Pues son muy volátiles, son muy inestables. Entonces el otro dijo, ya no te quiero, ya no me gustas, estás muy feo, estás muy gorda. Y entonces la depresión sobreviene precisamente porque no hemos acompañado a estos hijos a darle importancia a los amigos, al éxito, al trabajo, a los logros, y no, más bien van y se enganchan de una, uh-huh, relación como si esto los fuera a hacer sentir seguros. Esto habla de uno de esos rasgos que inciden en la depresión adolescente y la depresión infantil. No es que nosotros seamos culpables, no se trata de encontrar culpables. Se trata de encontrar soluciones a problemas reales, ¿sí? Claro. Y entonces como papás podemos aprender a disfrutarlo mucho, no es un pesar. Claro que aún no. Si no eres papá o mamá por elección, sino por una situación no planeada, porque incluso hay un debate, ¿no? De que, bueno, yo no quería ser papá, uh-huh, pero eventualmente asimilé la condición y claro, no es que mi hijo no sea un niño deseado. No lo planeé, pero es un hijo deseado, uh-huh, ¿sí? Entonces, desde esta lógica también inciden en las depresiones. Otro factor psicológico que tiene que ver para ubicar a un niño deprimido es que papá le diga, mira, no estabas en mis planes, yo no te deseaba, ¿sí? O que en el útero materno haya situaciones de rechazo, ¿sí?
por parte de la madre, por las condiciones en las que vive o en las que se dio la gestación. Todo esto se puede revertir. No es determinante para que un ser humano sea infeliz. Ay, pues como le di, como bebía mucho y como fumaba mucho, pues menor oxigenación, mayor depresión, pues sí, pero hay manera de revertir eso. Hay que usar la ciencia a nuestro favor y no solo estar como utilizándola en detrimento de consumirnos mucho tiempo, como por ejemplo la computadora o el celular. Sí. Cuando los hijos crecen en una idea de ser contenidos y que son importantes, tú me decías fuera de cámaras, Berito, que es muy importante el hecho de decirles, ¿verdad?, que son importantes en nuestra vida, así es, que decírselos con palabras y decírselos con hechos. Los tienen como una antena parabólica los pequeños cuando se trata de identificar lo que los papás sentimos. Y quieren que observemos lo que ellos están observando, quieren que seamos parte de todo, ¿no? Y hasta te volteen la cabeza para que les hagas caso, ¿no? Entonces también eso, dices, te acompaño, tú también me estás acompañando, ¿no? En esta formación y como decíamos, estamos modelando a un ser, pues que es un regalo, ¿no? Que lo tenemos, que es nuestra responsabilidad, claro. Pero también todo lo que nosotros podamos aprender. Cuando un niño se siente acompañado, como dices, como un niño se siente sostenido, afianzado, bueno, pues tiene esta capacidad para acercarse a mamá o a papá, ¿no? Cuando algo siente, para gestionar sus emociones, para conocerlas. Porque, ¿qué ocurre cuando un niño no es escuchado? Llega la adolescencia y no le voy a platicar a mi papá porque él no me sabe escuchar. O mi mamá, si le digo esto me va a regañar, ¿no? Como en otras generaciones que nos sucedía eso, que había temas tabúes que decíamos, ¿cómo le voy a decir algo que tiene que ver con sexualidad? O tengo preguntas, tengo muchas inquietudes sobre este tema, pero mejor le pregunto a mi amiga, ¿no? ¿Y qué va a saber la amiga de la edad, ¿no? Sí. O te acercas a similares, que tú crees que sean similares, pero bueno, son personas ya más grandes y bueno, pues pueden tener incluso otras intenciones. Sí, claro. Estoy segura que un papá y una mamá que han tenido tiempecito para compartir con los hijos, solo para compartir, no para darles largos discursos, porque acuérdense que los niños no les gustan los largos discursos y te sacan la vuelta si empiezan a escuchar que te dispones a, incluso a, mira, escúchame lo que te quiero decir, ¿no? Y el niño se está fugando de ahí, en su mente él está creando una torre de Legos, ¿no? Para cuando tú termines. Pero es muy importante aprender a discernir que nosotros podemos prevenir la depresión en los infantes gestionando primero que no tengamos una depresión nosotros. Acuérdense que los chaparritos tienen un vínculo muy estrecho con uno de los dos padres más prominentemente. ¿Sí? Entonces, es casi una responsabilidad el que los pequeños logren identificarse y muy claramente con aquellas aptitudes y actitudes positivas de mamá. Por ejemplo, una mamá que hace ejercicio, una mamá que bromea, una mamá que es creativa para cocinar cosas deliciosas y que se aviente el chascarrillo y que medio juega con ellos. Una mamá que se cuida físicamente y mentalmente, que acude eventualmente, aunque no tenga un problema psicológico, que acude a hablar con alguien, con un sacerdote, con un terapeuta, no solo con las amigas, porque digo, las amigas son fabulosas, son parte de nuestra vida, pero cuando se trata de salud mental y tenemos hijos, es una gran responsabilidad tomar nuestra asesoría una vez cada 15 días, buscar, sanar, compartir, si no tienes nada que sanar, que digo, es rarísimo, compartir con el otro, aprender nuevas maneras, es fabuloso. Es una gran responsabilidad y un gran privilegio ser papá, ser mamá. Y además, si tú te quieres aventar un logro, Berito, sé un papá o una mamá responsable y vas a ver cómo vas a sentir dentro de ti la sensación gozosa de ser un papá, una mamá informada y competente. Por supuesto, de ahí se desprenden muchas cosas y encaminadas a que tengamos una mejor sociedad. Claro. Con esto vamos a una pausa, regresamos con más, ya tendremos el último bloque, así que si tienen algunas preguntas, bueno, pues pueden llamarnos o escribirnos a nuestra página Mamás en Sintonía. Volvemos. Thank you.
Regresamos con más a la parte final de este programa. Estamos hablando de la depresión infantil, cómo podemos observar a nuestros hijos, qué hacer, el hecho de cuidarnos los padres en todos los sentidos para ofrecerles, bueno, pues esto, no somos su espejo, ellos quieren tener esto a sus padres que sean figuras, pero además, bueno, ellos nos ven como sus héroes, ¿no? Entonces también nosotros tenemos esta responsabilidad porque, dices, su modelo más cercano soy yo. Y entonces, ¿qué le estoy otorgando a través de mis actos, a través de mis actitudes, a través de cómo respondo? Esto es bien importante, mira, los platicábamos la vez pasada. Uh-huh. Leíamos en esto de factores de crianza, que la crianza también tiene que ver a cómo respondemos a sus actitudes de ellos, ¿no? Porque podemos decir, ay, este niño me está, pero, dicen, llenando el buche de piedritas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Responder con esta agresión, incluso con golpes, o la otra forma, bueno, te escucho, no me gusta que te pongas así, y sí me enoja, pero bueno, vamos a trabajarlo. ¿Sabes quiénes se enojan, Berito? ¿Quiénes son los papás que se enojan ante los errores de los pequeños? Los papás mal informados. Si no, no me enojo. Claro. Me puedo incluso ignorar, lo peor que puedo hacer es ignorar, pero una persona que esté informada de lo que puede ser capaz de hacer su hijo, no espera más de lo que él puede dar. El niño no puede dar perfección, no puede dar coherencia ni congruencia total. El niño está en un proceso de constante cambio, de horas. Uh-huh. En un mismo día el niño puede aprender nuevas cosas. Entonces, cuando yo, papá o mamá, me enojo, me sulfuro, es porque no estoy entendiendo lo que mi hijo es capaz de hacer. Claro. Entonces, estoy mal informado y por eso me dejo entrar en ese estado de ira y luego le digo, ves, me hiciste enojar. Uh-huh. El niño no es responsable de tu enojo. Y además que también, que te apenes, uh-huh, por lo que dicen los demás, ¿no? O sea, que el niño está teniendo un berrinche, uh-huh, y tú estás pensando más en qué va a decir la señora que está ahí formando. Entonces, tengo que ejercer presión y yo soy la que tengo el poder y yo lo voy a regañar y yo lo voy a controlar, ¿no? Y no estoy como pensando... Como si se tratara de ti y no de él. Ajá, exacto. Yo veía el otro día en un restaurante que fuimos a comer a una mamá que se enojó mucho porque su niña se durmió justamente cuando, o que iba a querer dormirse, porque no iba ni dormida. La niña estaba cansada, se veía, no podía sostener los ojos abiertos. La señora estaba muy enojada porque la niña no iba a poder comer, porque ya, y la sacudía para que se despertara, exactamente. Cuando los papás no logramos comprender el mundo infantil, estamos transgrediendo una personalidad y estamos generando un monstruo en potencia. Un monstruo para ella, para la propia niña, que se va a despreciar, que no va a cuidar sus urgencias emocionales, que cuando tenga ganas de hacer pipí, no va a ir a hacer pipí porque fue entrenada para ignorar sus necesidades de sueño, para ignorar sus necesidades de amor, para ignorar sus necesidades de alimentación. Cuando los papás queremos cumplir los estándares y que en vez de que el niño vaya cómodo, tiene que ir elegante, como si tuviera 40 años o 60, es de verdad una, de repente, un momento para cuidar los prejuicios que tengo como mamá o como papá. Yo puedo tener a un niño feliz o puedo tener un niño como bien portado, que quienes sabemos de esto sabemos que un niño así, inamovible y súper autorrígido, es un niño enfermo, sí. Es un niño adiestrado, que está construyendo un yo muy herido y muy resentido. Y hay personas que ante este resentimiento, niños resentidos por factores de crianza demasiado rígidos o factores de crianza demasiado laxos, como por ejemplo me dejaban hacer todo lo que quería y yo no aprendí a entender los límites. Uh-huh. Y entonces cuando la niña me dijo, no, no quiero que me beses, yo la besé de todas maneras. Y entonces cuando mi novia me dijo, no, no quiero tener relaciones sexuales, yo la forcé porque interiormente en mis factores de crianza no había límites. Entonces fíjense cómo quienes hemos trabajado con pequeños infractores o quienes tenemos experiencia en personas que han transgredido las normas sociales, nos damos cuenta de que en los papás hay una gran, gran responsabilidad. Claro. Y que podemos hacer una sociedad mucho más plena, mucho más sana,
si influimos. Mucha gente me dice, oye, Miroslava, el trabajo que haces en tus redes sociales es fabuloso. Te requiere, sí, requiere muchísimo, pero el compromiso con la gente, el compromiso con las mamás que me escriben, con las personas que me dicen, que me escriben en de España, de Ecuador, de Brasil, que me dicen, oye, esto es importante, las redes tienen que ser usadas para que la psicología, que es una ciencia, nos la desmenucen así, que no me presenten que lea libros y esto porque no, pues no tengo tiempo. No, que me expliquen las cosas como son. Pero cuando se trata de criar a pequeños, estamos aportando al mundo. Yo les preguntaría a los papás hoy, de verdad, ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo, ¿te consideras un papá o una mamá que ha criado hijos de nivel? Y si es así, híjole, te podrías hoy ir a dormir así pleno y fabuloso, y, claro, y esa sería tu principal medalla. Y con todo el entusiasmo de pues echarle todas las ganas y además de disfrutar esta etapa. Finalmente, el tratamiento, ¿cuál puede ser el tratamiento cuando detectamos que algo está mal en nuestros pequeños en cuanto a depresión se refiere? Primero, hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico que implica alrededor de 3 sesiones, donde se hacen pruebas proyectivas, un historial clínico con los padres o con los tutores, e inmediatamente distinguir si es un caso urgente de depresión o es un caso importante de inicios de depresión. En ambos casos se debe intervenir de manera pronta y adecuada, según las posibilidades de los padres. Hay psicoterapia para todos los niveles, todos los alcances, deben de buscarlo y no esperar a que la escuela les diga urge que lo lleven al psicólogo, no esperar. La comunicación constante con los hijos puede ser el principal aspecto para determinar si el niño necesita o no ayuda psicológica. Si estamos mirando que el tratamiento inicialmente no funciona, hay que cambiar de esquema porque no todos los tratamientos aplican para todos los niños. Y algunos son más urgentes, incluso de medicación, y algunos pueden progresar favorablemente con una psicoterapia integrativa de juego o psicoterapia cognitivo-conductual, que son las únicas 2 psicoterapias que pueden aplicarse para el proceso de depresión. Y además saber que nos podemos alarmar, nos podemos preocupar, pero también podemos actuar, ¿no? A tiempo, y se logran grandes cosas en un tiempo muy corto, ¿no? Así es, Berito. No solo logramos el sentirnos como responsables de hacer las cosas bien. También espiritualmente nos sentimos en paz y además la sociedad nos lo va a agradecer. Vas a poder dejar tu auto abierto sin creer que alguien te lo va a vaciar. Vas a poder caminar libremente por una avenida transitada, disfrutando, sabiendo que estás aportando hijos y personas sanas a una sociedad en crecimiento. Es ahí donde podemos contestar a mucha gente que nos dice, está de moda ese tipo de crianza y solamente son ideas locas de mamás que se están revolucionando. No, queremos esto, es una sociedad mejor, queremos niños contenidos y niños escuchados y además que se sientan plenos. Yo te agradezco mucho nuevamente que estés con nosotros, que siempre nos puedas dar este tipo de consejos, de aportaciones que nos sirven para tener esto, una sociedad más justa, una sociedad en la que todos nos sintamos mucho mejor, y qué bien que sea a través del bienestar emocional. Claro, claro. ¿Puedes dar tus redes sociales, por favor? Sí, claro, búsquenme como Miroslava Ramírez, doctora Miroslava Ramírez. Tengo un sitio oficial que es www.miroslavaramírez.com y ahí pueden incluso enviarme un mensaje personal, yo misma les contesto. Te agradezco mucho y bueno, pues ya estaremos preparando nuevos temas para nuestra gente. Gracias, Miroslava. Gracias muy a bien. Ti, Berito. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. También agradecemos el patrocinio de Esfera. Les esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Hasta pronto.